Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda vuelve a traer un tema de interés nacional, un asunto vital para el desarrollo de nuestra economía, algo que influye permanentemente en los resultados económicos del país y que puede expresarse o no, si se hace bien, en el crecimiento del Producto Interno Bruto. La calidad del proceso inversionista en Cuba es el tema que nos convoca a nuestra mesa redonda de hoy en dos partes. Hoy estaremos pues escuchando la exposición de nuestros invitados, mañana estaremos respondiendo a las opiniones y las preguntas de nuestro pueblo. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Adonis Núñez Fonseca, viceministro del Ministerio de Economía y Planificación, el también viceministro de ese organismo, el compañero Roberto Pérez Pérez, y el compañero Manuel Álvarez Campos, director de inversiones en el Ministerio de Economía y Planificación. Con ellos estaremos conversando en nuestra jornada de hoy, mirando hacia un asunto vital para nuestra economía, cómo seguir mejorando el proceso inversionista en nuestro país. A ustedes los invito a que nos acompañen en esta importante mesa redonda. Y antes de entrar en el tema de nuestro programa de hoy, vámonos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. El mundo sigue mirando expectante a lo que ocurre en China y en otras partes del mundo con la transmisión del llamado coronavirus. La situación en estos minutos, por suerte, pues da alguna tendencia a la mejoría cuando se reportan en la jornada de hoy menos fallecidos y menos infectados, aunque la cifra es muy significativa y hoy se destaca de manera especial el fallecimiento de uno de los directores del hospital, el director de uno de los hospitales de Wuhan, en la zona de China, que ha estado más infectado. Nuestra noticia del día. Aquí vemos al director del principal hospital de Wuhan en China, que ha muerto víctima del coronavirus contra el que él mismo luchaba. Hay más de 2.000 sanitarios infectados ya en ese país, en China. Autoridades de la Comisión Nacional de Salud de China aseguraron que esta tendencia a la baja que se registra en la mayoría del país, en la mayoría del territorio nacional, a excepción de la provincia de Hubei, demuestra y constituye unos importantes progresos en esta batalla contra el nuevo coronavirus. Además, confirma también la efectividad de las medidas de prevención y control que se están tomando. Uno de los puntos más importantes es también que cada vez aumentan la cifra de personas recuperadas, ya superan las 12.000 los pacientes que han logrado recuperarse de esta complicada neumonía que provoca el nuevo coronavirus y por lo tanto han sido dados de alta de los hospitales. Mientras tanto, como decíamos, la provincia de Hubei y su capital, la ciudad de Wuhan, que continúan siendo las zonas más afectadas, refuerzan las medidas de seguridad y están tratando de cubrir también todos los puntos débiles que puedan quedar. Bueno, ha sido reportado en televisoras internacionales. También hoy se daba a conocer otra noticia sobre el impresionante despliegue que hace China frente a esta grave amenaza de salud. Según las informaciones, pues el país se ha propuesto construir en 6 días una fábrica de mascarillas por el coronavirus. Según Xinhua, pues en 6 días convertirán un edificio industrial de Beijing en una nueva fábrica de mascarillas para satisfacer la creciente demanda de esos artículos en medio de la epidemia del coronavirus. La construcción arrancó ayer lunes con obreros trabajando las 24 horas para que la fábrica esté lista el sábado. Se habla de una carencia de mascarillas en el territorio chino como consecuencia de todo lo que ha provocado el coronavirus, y la respuesta ha sido pues en 6 días construir una fábrica de mascarillas en ese país. Con esta noticia comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Les propongo entonces entrar ya en el tema, la calidad del proceso inversionista en Cuba. Bueno, el proceso inversionista sin duda es uno de los asuntos a los que las máximas autoridades de nuestro país le han dedicado tiempo durante varios años, y especialmente en los últimos dos años se ha hablado mucho de este asunto. ¿Qué importancia tiene el proceso inversionista
para la economía? ¿Qué papel juega el Ministerio de Economía y Planificación como ente rector, coordinador de las inversiones en el país? ¿Cuál es la valoración que se tiene de este proceso? Sobre eso quisiera comenzar hablando con el viceministro Adonis Núñez Fonseca. Adonis, ¿cómo ustedes conciben el proceso inversionista? ¿Cuál es el impacto que tiene para una economía como la cubana, y cómo el Ministerio de Economía y Planificación actúa como regulador, como coordinador de este proceso? Sí, Randy, buenas tardes a todo nuestro pueblo, televidentes, radio oyentes. El proceso inversionista en Cuba, su eficiencia, su calidad, en ello nos va la vida. El proceso inversionista es la base del desarrollo, es un componente fundamental de todo lo que hacemos, o sea, donde invertimos nuestros principales recursos en aras de lograr el desarrollo tan anhelado al que aspiramos todos los cubanos. El proceso, su eficiencia, su calidad en la ejecución de las inversiones, el proceso inversionista desde su fase de preinversión, o sea, desde concebir bien las inversiones, desde pensarlas bien, desde definir cada uno de los aspectos a que ellas contribuyen, cómo se va a financiar, qué impacto va a tener la economía, cómo va después poder a devolver su financiamiento, cómo se va a poder pagar esta inversión, son los aspectos fundamentales que llevan a las tomas de decisiones y que de alguna manera su resultado positivo va a tener un impacto muy fuerte en la economía. El proceso inversionista en Cuba ha tenido avatares durante muchos años, a partir de discutirse la política del proceso inversionista en el sexto congreso del partido, se aprobó esta política posteriormente y se implementó el decreto 327, que es la norma jurídica superior que regula el proceso en Cuba y que unificó todas las normativas vigentes y que permite, con todo un proceso de ordenamiento lógico, poder planificar, poder en primer lugar preparar las inversiones para poder luego tomar la decisión de su ejecución. Las inversiones en Cuba han venido en un sentido positivo, es decir, a partir de un grupo de medidas que se han venido implementando en la economía, de la propia facultad de desagregar el poder decidir las inversiones, ya no solo del Ministerio de Economía. Las inversiones se pueden decir desde el nivel más bajo posible, desde los municipios, desde las empresas, las entidades, las organizaciones superiores de dirección, los ministerios. O sea, hay todo un grupo de facultades para poder decidir dónde se invierte, cómo se invierte, a partir de directivas de gobierno. O sea, el gobierno decide y establece cuáles son las prioridades de la economía, todo imbricado con el propio plan de desarrollo hasta el 2030, con los propios planes de desarrollo del país, y a partir de identificar los sectores fundamentales que tributan, que dinamizan y que ofrecen los mayores posibles ingresos a obtener por el país. Identificándose estos sectores asociados fundamentalmente a lo que genera exportaciones o incrementa el valor agregado de las exportaciones, a lo que sustituye importación, a las inversiones asociadas a la infraestructura básica del país, sobre todo la infraestructura que tributa en primer lugar a este sector exportador, por supuesto el sector energético, dentro de ello las fuentes renovables de energía, a las cuales se le presta mucha prioridad, la producción de alimentos, en la cual nos referiremos el viceministro Roberto más adelante con mucho más detalle, por supuesto el programa de la vivienda, que es uno de los programas principales en que venimos trabajando, y el resto de las inversiones que tienen impacto en la parte social. O sea, no se descuida nada, pero se trata de enfocar los principales recursos del país hacia los sectores más dinamizadores de la economía y que permitan ir dando los saltos en el desarrollo a lo que aspiramos. Este proceso en los últimos años ha venido teniendo resultados más positivos, aunque todavía el proceso inversionista no logra obtener los resultados que quisiéramos en la economía. Hoy el país está invirtiendo desde el punto de vista de la planificación. Se prevé siempre en los últimos años entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto, aunque los resultados que se están logrando están rondando sobre el 10, un poquito más del 10% del resultado de las inversiones con relación al Producto Interno Bruto. Para tener un crecimiento mayor que el que hoy tenemos, se necesita 1% mayor de inversiones. Sí, ¿no? Sí, toda la literatura y los especialistas coinciden en que un país, para lograr niveles de desarrollo más acelerados, necesita porcientos de crecimiento en las inversiones que tributen aproximadamente entre el 20 y el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos ahora entre un 10 y un 12%. Entre un 10 y un 12%
las inversiones estatales, o sea, estamos contemplando exactamente lo que va la economía planificada, que son las inversiones en el sector estatal, que incluye las empresas mixtas, la inversión extranjera que tributa al sector estatal, pero no estamos contemplando aquí en este indicador toda la inversión que realiza el sector no estatal, que en los últimos años, como sabemos, se ha convertido en un actor importante también de la economía. Y se ha dinamizado. Que se ha dinamizado y que, por supuesto, cada vez tributa un poco más a este proceso inversionista. ¿Qué estadísticas, Roche, indican que a pesar de que no se logra lo que aspiramos, ha ido mejorando, ha ido creciendo ese proceso inversionista? Hay una gráfica que muestra cómo ha venido creciendo el proceso inversionista. Desde el 2000 hasta el 2019, que estamos haciendo el cierre oficial, los estimados están dando que vamos a cerrar con unos 12.200 millones de 12.200 es el plan que estamos previendo alcanzar en el 2020. Y esto del 2014 en adelante ha venido teniendo un efecto más dinámico en su ejecución, fundamentalmente a partir del 2015, que entró en vigor el decreto 327, y a partir también, como lo explicaba ahorita, de las facultades que se le han ido desagregando a todas las entidades de la economía para poder aprobar inversiones y para poder luego ejecutar las inversiones, diciendo de una manera más fácil de comprender, moviéndose dentro del plan. ¿En qué sentido? Hasta hace un tiempo atrás, hace 4 o 5 años atrás, había una especie de dificultad para poder ejecutar inversiones que no estaban previstas en el plan. Y todo tenía que venir al Ministerio de Economía. De alguna manera, el Ministerio de Economía, como rector de las inversiones, debía aprobar muchas de las inversiones, y hoy no es así. Hoy el Ministerio de Economía aprueba las inversiones nominales que van al plan. Las inversiones nominales son las inversiones de los sectores priorizados, las inversiones de mayores volúmenes de ejecución, las inversiones que tributan a esas cuestiones estratégicas para el país, digamos, los incrementos de capacidades productivas en la construcción, en la minería, en la industria básica del país, en el sector energético, en el transporte, en las capacidades hoteleras, o sea, en el sector inmobiliario. Pero hay un grupo de inversiones muy, muy importante que tienen la facultad los organismos para decidirla, para aprobarla y para llevarlas al plan. Claro, el plan, como ha dicho nuestro ministro, es flexible, no es una camisa de fuerza, pero tiene límites. Los límites están enmarcados en la capacidad que tenemos de producción de los materiales fundamentales que tributan al proceso inversionista, ya que el componente de construcción y montaje sigue siendo el de más peso dentro del proceso. Y esas capacidades nos limitan hasta unos enmarcamientos que un poco hay que saber manejar y poder distribuir esos recursos hacia esos sectores más importantes de la economía. Digamos, fundamentalmente, la producción de cemento, la producción de acero, la producción de madera, que son recursos esenciales en prácticamente todas las inversiones, y hoy los sectores fundamentales son los que más demandan estos recursos. Se están consumiendo una gran cantidad de recursos en el sector inmobiliario, en las obras que estamos ejecutando en el sector energético, en las obras de las infraestructuras, en la propia construcción. Estamos construyendo fábricas, nuevas fábricas de cemento para incrementar esta capacidad de producción. Estamos construyendo nuevas fábricas o nuevos órganos. Estamos modernizando la producción de acero con Antillana de Acero, que está inmerso en un gran proceso inversionista. Poder alcanzar nuevamente capacidades muy superiores a las que estamos logrando en la producción de acero. También estamos trabajando en la inversión de un nuevo laminador en la acería de Las Tunas, que va a permitir obtener niveles importantes de producción de acero. Estos volúmenes de materiales son los que hoy impiden que el proceso inversionista pueda tener un alcance mucho mayor. También, por supuesto, se tiene en cuenta la capacidad constructiva con la que cuenta el país. La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, los medios, equipos, que aunque en los últimos años ha venido creciendo, y hoy no es una limitante, entre comillas, porque tenemos una capacidad constructiva definida en el país que es superior a la demanda de construcción que tenemos, pero que cuando lo vemos geográficamente... Es desigual por territorio, puede ser desigual por especialidades, o sea, podemos tener abundancia de fuerza de trabajo en la parte de ingeniería, pero nos puede faltar en las construcciones civiles o en las construcciones industriales, que van teniendo un auge y van a seguir incrementando en los próximos años, sobre todo la parte industrial, con la construcción de centrales eléctricas, de los propios inversiones en energía renovable, parques eólicos, las propias inversiones que se están hoy
incubando, que en los próximos años se pondrán en lugar fundamentalmente en la industria. Y esto hace que la capacidad constructiva también sea un eslabón de alguna manera que limita en algún momento poder crecer un poco más. O sea, esos porcentajes de crecimiento para poderlos alcanzar no van a ser en grandes saltos, hay que lograr hacer las inversiones también en esos campos, que de hecho ya se están realizando, en la producción maderera, que hoy también ha venido limitándose en los últimos años a partir de la obsolescencia tecnológica y de inversiones que es necesario realizar en este sector para poder incrementar esas producciones. Todos esos balances determinan cómo el Ministerio de Economía, como rector, puede encauzando y dirigiendo las inversiones, conduciéndose hasta esos sectores más dinamizadores de la economía, que de alguna manera también arrastran a los otros sectores. Esta facultad de invertir, esta facultad de decidir la inversión, no quita en ningún momento la obligatoriedad, la responsabilidad con el que toma la decisión de invertir, de hacer una evaluación de esa inversión. O sea, las inversiones no se pueden decidir llevarlas al plan, ejecutarlas, sin tener una previa evaluación, un estudio de factibilidad y de costo-beneficio. O sea, usted no puede decir, vamos a hacer esto porque yo creo que es bueno, esto va a dar más elementos sin tener un estudio de mercado, un análisis del costo, cómo va a ser ese producto comercializado o ese servicio, tiene posibilidad de obtener un financiamiento acorde a esa inversión, que es recuperable en el tiempo, tendrá capacidad esa inversión para luego devolver ese financiamiento. Y no solamente en las inversiones productivas, el estudio de factibilidad de alguna manera, con sus indicadores técnico-económicos, no solo es aplicable a las inversiones productivas, las inversiones sociales, dígase una escuela, dígase un hospital, las propias inversiones de infraestructura que necesitan financiamiento a muy largo plazo, porque se recuperan a muy largo plazo y el país necesita hacerla, porque si no tenemos infraestructura no es posible desarrollar estos sectores, pues esas inversiones también necesitan evaluación. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tendrá más factibilidad, un hospital, una escuela o una fábrica? Tienen factibilidades importantes, lo que pasa que esta genera ingresos para poderse pagar y esta necesita de los ingresos de la otra para poderse ejecutar. O sea, el Ministerio de Economía le toca también poder balancear un desarrollo sostenible, equitativo entre todos estos sectores para poder llevar un desarrollo, pero de una manera parejo. O sea, no es posible que tengamos muchas más inversiones sociales que las inversiones productivas, no tenemos cómo pagarlas. No hay cómo asumirlas, no vamos a tener financiamiento si las inversiones productivas, que son las que generan el desarrollo del país desde el punto de vista de generar ingresos, ya sea por exportaciones, ya sea por sustitución de importaciones, para poder contribuir también al desarrollo. Un poco como lo que ha dicho nuestro general de Jesús, las conquistas del socialismo se defienden con economía, y la economía pasa por tener procesos inversionistas totalmente eficientes y de calidad. Hay que tener primero los recursos para después seguir reproduciendo esos recursos. Esto es lo que está establecido, esto es lo que está, podríamos decir, en teoría, cómo se trabaja. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Cuáles son las trabas? Eso le propongo que hablemos en un momento, porque antes vamos a ver un reportaje de una de las inversiones más recientes e importantes del país, Alfixa, una planta procesadora de alcoholes finos en Cienfuegos. Es un ejemplo de lo que en los últimos tiempos se ha venido logrando en materia de inversiones. A finales de septiembre pasado iniciaron operaciones y produjeron unos 5 millones de litros de alcoholes finos. Este año adelantaron su cronograma. Logramos iniciar la producción el 26 de enero y ya tenemos más de 1,5 millones de litros de alcohol producidos, y los contratos con los clientes habituales, que es Habana Club y Sujeta Camacho, ya cerrados para toda la producción del año. Los primeros días de marzo viene un cliente dominicano muy interesado en la calidad de nuestro alcohol. La prosperidad volvió a tocar este Consejo Popular de Antonio Sánchez en Aguada de Pasajeros. Paralizada por más de un quinquenio, alrededor de 6 millones de dólares invirtieron los socios españoles de Alfideme para transformarla en la destilería más moderna del país. Módulo de enfriamiento y columna rectificadora incrementan eficiencia y calidad. Una caldera les permite quemar crudo nacional y la planta de tratamiento de agua son garantías para obtener alcoholes con niveles de impurezas indetectables. El aprovechamiento de sus vinazas finales para hacer piensos secos, miel proteica, rones y el fertirriego la convierten en el ejemplo más acabado de diversificación de la industria azucarera en el país. Alfixa es un eslabón muy importante en el encadenamiento productivo que nos están pidiendo en el país.
sobre todo por las bondades que tiene con su residuo hacia la unidad básica estatal Torula, pero también tenemos el objetivo de montar una columna de aguardiente y también en un futuro ya se está hablando la forma de anexarnos a la fábrica de ron aledaña para mejorar su estado técnico con una ligera inversión que llevaría, y es interés de los socios nuestros también financiar esa inversión. El grupo azucarero Ascuba planea construir allí una fábrica de refrescos que aproveche el dióxido de carbono proveniente de la destilación y que hoy se comprime en una pequeña planta. Estudian junto al Instituto de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar otras posibilidades para aprovechar los jugos del Central Antonio Sánchez y el bagazo para obtener energía. Con capacidad para obtener 100.000 litros de alcoholes extra finos por día, Alfixa Plus genera, además de ingresos frescos, conocimiento, empleo y mejoras en la vida de unos 6.000 habitantes de este poblado rural como modelo productivo eficiente y sostenible de desarrollo a escala local. Desde Cienfuegos, Inmari Barcia, especial para la Mesa Redonda. Bueno, elementos interesantes, los de Alfixa, encadenamiento productivo, se habla de desarrollo local, de lo que significa para una comunidad como esa, y son elementos que sin duda pues llaman la atención también a la hora de decidir las inversiones en el país. Se ha hablado mucho de lo que se debe hacer, Adonis explicaba, el viceministro Adonis, pues elementos importantes a la hora de tomar una decisión sobre una inversión. Pero sin embargo, a pesar de lo que se ha planificado, casi nunca se logra cumplir el plan de inversiones, viceministro. Y el ministro Alejandro Gil Fernández ha reiterado en varias ocasiones aquí en esta misma mesa redonda que uno de los problemas principales que tenemos en el país es cómo se planifican las inversiones y si realmente rinden para lo que está supuestamente concebido. ¿Cuáles son hoy, en opinión del ministerio, las principales deficiencias que tenemos en el proceso inversionista? ¿Cómo se atienden esas deficiencias? ¿Es suficiente el ritmo de inversiones que estamos teniendo en el país? Bueno, vamos a empezar por decir que el ritmo, como explicamos ahorita, no es suficiente, no es el que necesitamos para poder lograr los saltos de desarrollo que aspiramos. Como bien dijo ahorita, el 10% aproximadamente, entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto lo tributa el proceso inversionista. No es suficiente, pero hoy estamos más enfocados en más que lograr un incremento, un salto cualitativo para el cual no tenemos hoy todas las condiciones, no solo por recursos, también por financiamiento productiva, es que lo que estemos haciendo obtenga el resultado que se prevé en los estudios de factibilidad. Cada inversión que se lleva al plan, cada inversión que decide el país disponer de los recursos, tanto financieros como materiales, es el objetivo fundamental que esto se pueda ejecutar en el tiempo que está establecido, al costo que se previó, y que por sobre todo la fase de explotación, que es la fase más importante por ese inversionista. Usted puede hacer una inversión bien concebida, puede tener una inversión que la ejecute en el tiempo establecido, al costo establecido, pero eso solo no garantiza que la ejecución luego va a tener, o que la inversión luego va a tener, el rendimiento que se previó. Una fábrica determinada que usted la pensó bien, la organizó bien su proceso de preinversión, luego la ejecutó utilizando las técnicas más modernas de administración de proyectos, como ya se están utilizando muchas en Cuba, las propias asociaciones que tenemos con empresas extranjeras, y hay ejemplos positivos, por ejemplo, cómo hemos disminuido paulatinamente los niveles o los plazos de ejecución, por ejemplo, en los hoteles. Pero que se haga en tiempo no quiere decir que luego la fase de explotación va a ser bien. Por tanto, esta fase, a la cual creemos que no se le ha prestado la mayor atención, muchas veces tenemos una atención bastante priorizada, sobre todo a la fase de ejecución. Uh-huh. Y se hacen los recorridos. Se quedan muchas las horas hasta el momento que se inaugure. Hasta el momento que se inaugure, y luego a veces nos olvidamos. Y cómo estará esa inversión, estará rindiendo lo que se previó y lo que iba a producir, lo estará exportando, como se dijo, o estará sustituyendo efectivamente alguna importación como tenía previsto en su estudio de factibilidad. Es ahí a las cuestiones que hoy le estamos dedicando una mayor importancia. No es solo que tenemos que crecer en las inversiones, es que tenemos que lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer hoy, lo que nos permiten las condiciones, que no es poco, 12.000 millones en inversiones, no es poco para un país bloqueado, para un país con muchas limitaciones. Mira, el proceso inversionista dio como resultado, para hablarte de los últimos años, del año 2017 al año 2018, o sea, el 2018
con relación al 2017, el proceso inversionista generó una diferencia, o sea, un crecimiento del 20,5% del 18 contra el 17. Todavía no habían arreciado tanto las medidas del bloqueo, todavía no era tan agresivo el bloqueo como está siendo hoy. Pero ya en el 19, o sea, el resultado del 19, en comparación con el 18, seguimos creciendo. A pesar del bloqueo, seguimos creciendo. Pero ¿cuánto pudiéramos haber crecido más? Sobre todo las importaciones, la limitación que han hecho que muchas inversiones... Las intermitencias con el combustible, la persecución feroz contra los barcos. Las aseguradoras, los procesos productivos importantes que tributan luego a la producción de materiales, que tributan a la construcción sobre todo. Han tenido muchas limitaciones, la fábrica de cemento, los combustibles, la fábrica, la producción de acero, la propia producción de madera, los recursos asociados a las terminaciones, muchas limitaciones que hacen que sea mucho más complejo lograr los resultados. Pese a ello, se logró crecer y seguiremos creciendo y seguiremos proponiéndonos procesos inversionistas cada vez que nos permita desarrollo. Pero tenemos que concentrarnos en lograr que eso que va al plan, eso que se aprueba, eso que se logra decidir, que se ejecute, que tenga un resultado. Y eso necesita más preparación de nuestros inversionistas. El inversionista sigue siendo el eslabón más el sujeto del proceso inversionista, el sujeto más débil. Nosotros hemos seguido la preparación de los inversionistas. Hoy estamos además trabajando de conjunto con la ANEC, con las universidades, para lograr niveles superiores de preparación, sobre todo para el sujeto principal, que es el inversionista. Conocimiento en las técnicas más modernas de administración de proyectos, conocimientos elementales, a veces no lo poseen algunos inversionistas, en controles de presupuesto, en precios, en programación, en organización de obra, que le permita darle un seguimiento a la fase de ejecución. Pero vuelvo y repito, no es la más importante. Lo más importante es saber desde que se decide invertir qué factibilidad va a tener ese proyecto. Y hoy las limitaciones han estado, o los principales deficiencias han estado, en muchos procesos de inversionistas que no han logrado ejecutarse en el tiempo, no solo por el bloqueo, también por problemas de planificación, de organización, de concreción y seguimiento de los contratos, que luego ha dado como resultado que se desfasen en el tiempo, que cambien las condiciones en las que se previó el estudio y bueno, el mercado es cambiante, las condiciones son cambiantes. ¿Pueden encarecer todo el proceso también? ¿No? Pueden encarecer el proceso, el tiempo de ejecución, y pueden encarecerse también luego el resultado desde el punto de vista que ya no se vende el producto, por ejemplo, a como estaba previsto, o que se transformó el mercado. Y tenemos un ejemplo de procesos inversionistas, generalmente que terminan con malos resultados en su ejecución, demora, incremento de los valores, y que le provocan daños a la economía, y es que luego en su explotación no empiecen a obtener los resultados que se prevean, y generan un efecto muy complejo, que lo mencionó el ministro Alejandro recientemente, que es sustraerle liquidez a la economía. Es decir, es tener que pagar el financiamiento de esa inversión sin que todavía esté rindiendo, o que si todavía esté rindiendo lo que debería. Por tanto, o lo pagamos o lo debemos. Y muchas veces no podemos pagar esos financiamientos porque no se generan los dineros. El ministro decía en una... haber generado el dinero para pagarse. Exactamente. Y a veces dice, bueno, una muestra de que el proceso inversionista no está rindiendo lo que debería rendir es que la situación de las deudas, del endeudamiento del país también lo tributa. O sea, si esa inversión o si ese proceso inversionista hubiese tenido un resultado mucho más positivo o un resultado positivo, pues hubiese contribuido primero pagándose ya mismo y luego generando los ingresos para pagar parte de los financiamientos en algún momento hemos obtenido. Nosotros insistimos que todas las inversiones, y lo decimos, el ministro lo ha dicho varias veces, el plan no es una camisa de fuerza, el plan es flexible. Hoy estamos trabajando una política más amplia, por ejemplo, de las inversiones de asociadas a los proyectos de desarrollo local, que sean con recursos endógenos, que se encadenen a los procesos de por ejemplo, de las cadenas de valor, que puedan generar mayores ingresos y que puedan tributar a que siempre cuenten con los ingresos para hacer sostenible el proyecto, para hacer sostenible ese proceso inversionista, y por supuesto para poder, sobre todo, poderse pagar con su propio rendimiento. O sea, ahí acaba entonces la principal acción de este 2020 en el ámbito del proceso inversionista, y mirando hacia adelante. Correcto. Eso, por supuesto, que también genera
miradas y genera nuevos controles, que de eso vamos a hablar. Quiero decirles que está disponible, aunque no lo señalé al principio, el teléfono 7831-2484 de Radio Rebelde, que gentilmente siempre nos presta ese servicio para que usted pueda expresar su opinión a través de la línea telefónica. También está nuestro correo electrónico, nuestro servicio en SMS por el 8888, puede poner M redonda, dar un espacio y poner su opinión, o también pues lo puede hacer a través de los teléfonos de nuestra oficina. Vamos a ver otra de las inversiones importantes que el país ha ejecutado en los últimos tiempos. En este caso, en la industria arrocera, en el sur del Jíbaro, en Santi Espíritu, se trabaja para incrementar la producción y la calidad del cereal. Veamos este reportaje. La infraestructura industrial arrocera se fortalece en Santi Espíritu. A pesar de las limitaciones materiales y financieras que enfrenta el país, en la empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro se ejecutan importantes inversiones, entre ellas la instalación de nuevos silos de almacenamiento y la construcción y montaje de otro secadero en la unidad empresarial de base Tamarindo. Nos va a nosotros dar la posibilidad de incrementar el proceso de arroz húmedo, porque incrementaríamos 55 toneladas diarias. Y algo muy importante es la capacidad de almacenamiento, que incrementaríamos en 4.000 toneladas más con los silos nuevos que estamos haciendo. 3 en Tamarindo y 2 en la Bóveda de las Nuevas. El proceso inversionista en la empresa Sur del Jíbaro comprende el montaje de varias básculas de 80 toneladas. 3 se han terminado y otras se ejecutan en el secadero Españoles. La importancia de las básculas está dada en que ellas lleva un registro automatizado del arroz que entra y el arroz que sale de nuestro secadero, ya sea en arroz seco, arroz húmedo y en consumo. En el 2019 se adquirieron equipos que apoyan la producción y comercialización de arroz y otros productos, y se montó una planta de piensos alternativos para la alimentación de ganado mayor y menor. Este año proseguirá el proceso inversionista en la empresa Sur del Jíbaro con un monto asignado cercano a los 12 millones de pesos. Dentro de las demás obras que se pretenden realizar en nuestra empresa en el plan de inversiones está la pavimentación de 1.000 toneladas de asfalto en la pista de visión de Peralejo, la construcción de 25 viviendas para estabilizar la fuerza de trabajo, la construcción de 2 plantas de beneficio, una para la moringa y otra para el beneficio de viandas, frutas y hortalizas, además la construcción de un vial y 4 obras recuperadoras del sistema de riego del arroz. Durante los últimos 5 años, en la empresa Sur del Jíbaro se ejecutaron más de 90 millones de pesos en distintas inversiones y labores de mantenimiento, dirigidas fundamentalmente a elevar la producción y la calidad del arroz destinado al consumo. Desde Santi Espíritu, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Promisorio, bastante integral ese proceso inversionista que se desarrolla en el sur de Jíbaro, en otros polos productivos del arroz también en Cuba, pero el sur de Jíbaro en la vanguardia de esos resultados. Y eso me lleva a preguntarle al compañero Manuel Álvarez Campos, director de inversiones del Ministerio de Economía y Planificación, ¿cuáles fueron los resultados de las inversiones en el 2019? ¿Cuál fue el cumplimiento? ¿En dónde se pudo avanzar? ¿Avanzar más? ¿Cuál fue el panorama en general de esas inversiones en el 2019 en el país? Bien, buenas tardes, grande. Bueno, el viceministro Boni, que me antecedió, enunciaba los principales elementos que caracterizan el proceso inversionista en Cuba, y pienso que una de las etapas fundamentales del mismo es el tema del control. E informar que este control lo instrumenta también el decreto 327 de 2018, donde define al inversionista como su sujeto principal para ejercer este control. En el mismo también se abordan elementos principales que tienen que ver con el control integral de las inversiones, y a la hora de que estas se entreguen, tienen que ejercerse un chequeo sistemático con el objetivo de que se terminen bien
y además que rindan los resultados que tenían previsto. En el capítulo 7 de este decreto se abordan todos los elementos que tienen que ver con el control, y en este caso el Ministerio de Economía y Planificación, como rector del proceso, elabora para ejercer el mismo una norma jurídica que se puntualiza la misma anualmente, con el objetivo de precisar aquellos elementos y aquellas direcciones principales de trabajo que intervienen en el proceso de control de este proceso. Elabora un programa de trabajo donde se definen las principales inversiones que se van a controlar, y un elemento que caracteriza este año 2020 es la emisión de la ficha de control mensual, que en la misma se van a abordar y se van a exponer los resultados principales de aquellas inversiones que tributan a la economía del país. Tiene también un sistema informativo que nos retroalimentamos con el objetivo de tomar las decisiones correctas asociadas al proceso. Se realizan controles, visitas de trabajo a diferentes niveles, desde la máxima dirección del país, como se ha visto en varias ocasiones, este control hacia todas las inversiones. Y un elemento que lo va a caracterizar este año es que se van a priorizar la ejecución de los niveles físicos, la ejecución de los niveles que van a dar el resultado de la inversión y que va a poner en valor de uso la inversión que estamos revisando. Usted hacía referencia, nos planteaba, bueno, abordar los principales resultados del año 2019, y se ejecutaron, como planteaba el viceministro Adoni, más de 10.200 millones de pesos en el año 2019, cifra superior al 18, que se determinaron 6 programas principales de desarrollo de la economía, y que estos programas, con el monto financiero asociado a los mismos, representan cerca del 80% del monto total de estos 10 millones a los cuales hacíamos referencia. En este sentido se destacan la ejecución de los programas de turismo. En función de esto se terminaron y pues, se rehabilitaron más de 5.655 habitaciones con varios hoteles, en la Galería Norte de Camagüey, en la Galería Norte de Villa Clara, Ciego de Ávila, en la misma ciudad de La Habana, importantes hoteles que se terminaron, que redundaron a las cifras a los cuales hacíamos referencia. Además, se pusieron en terminación 44.500 viviendas a todo lo largo del país. El programa de alimentos, que después posteriormente va a hacer referencia el viceministro Roberto, también tuvo significativos avances, enunciando como principales el aseguramiento de 3.452 hectáreas de riego automatizado que se crearon. Se acondicionaron más de 20.000 metros cuadrados para secadero y muchas obras de infraestructura que permitieron un desarrollo sostenido del programa de alimentos, a lo cual va a hacer referencia posterior el viceministro Roberto. En el programa energético se crearon capacidades de almacenamiento para más de 284.000 metros cúbicos de combustible. Este es un tema importante que preserva este tipo de recursos a nivel de país. En el programa de infraestructura vinculado con el desarrollo hidráulico del país, se restablecieron más de 40 kilómetros de redes hidráulicas, y en la esfera de la biotecnología se logró incrementar la capacidad productiva para 330.000 bulbos, el almacenamiento de 293.000 unidades de medicamentos y algunas mejoras en las principales fábricas de vacunas que tiene el país. Ahora, como resultado de estos controles que se han realizado en el año 2019, también tenemos identificadas las deficiencias del proceso. Sí, la gente que se creció se quedó alrededor del 80%. Se quedó alrededor del 88% de lo planificado. 88% de lo planificado. De lo planificado. Como principales deficiencias del proceso, bueno, continúan, como se hacía referencia, la preparación, el control que mantenemos de forma constante de los inversionistas, la calidad de la terminación de las obras. Este es un elemento que tenemos que seguir controlando, exigiendo que las obras terminen, pero que se terminen bien. El incumplimiento de los programas de ejecución de las obras, lo cual ha alargado el tiempo y ha influido en que las obras no rindan en el tiempo que tenían previsto realizar su rendimiento. Y además, bajo rendimiento, sobre todo en la ejecución de las obras. Estos son a grandes rasgos, Randy, algunos elementos que caracterizaron el control este año. En el año 2019 seguimos trabajando en el año 2020. Ahora, recientemente, el día 25 de febrero, se va a realizar el seminario de la norma de control del Ministerio de Economía. Ahí participan todos los sujetos del plan
de inversión. Y ahí se van a plantear las principales directivas de trabajo en función del control de este proceso tan importante para el país. Que el viceministro Doni hablaba de la importancia de la figura de inversionista. Creo que también tiene un papel fundamental el comité que decide la inversión, es decir, que el que aprueba finalmente que esa inversión pueda ir adelante, ¿no? Bueno, con relación a esto, existía una resolución del ministerio que instrumentaba el comité de evaluación de inversiones. Esta resolución recientemente se perfeccionó, se subió el nivel de su evaluación para que de forma tal que permitiera una acertada toma de decisiones a la hora de evaluar y aprobar las inversiones, y de tu modo se realiza con determinada periodicidad y se priorizan también los programas que están vinculados con el desarrollo de la economía en estos comités. Ahí los inversionistas van, defienden su inversión, su estudio de factibilidad, y se aprueban y se toman las decisiones para su ejecución posterior. Y que se va estrechando también esa relación coordinadora del Ministerio de Revisión y Verificación con los organismos que al final tienen que definir y ejecutar las inversiones, ¿no? Sí, precisar que los organismos también tienen su comité de evaluación de inversiones, que evalúan sus inversiones no nominales fundamentalmente, para abordar y que toda inversión tenga un proceso de aprobación para, a la hora, a decir, antes de ejecutarla físico en la obra. Gracias, Manuel, por esta intervención. Este miércoles, en la Mesa Redonda, la calidad del proceso inversionista, parte final del tema. Viceministros y directivos del Ministerio de Economía y Planificación responderán este miércoles en la Mesa Redonda a las opiniones y preguntas de la población sobre el proceso inversionista en el país. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook del programa Cuba Debate y de la Presidencia transmitirán esta emisión desde las 7 pasado meridiano. El canal educativo la retransmitirá al final de su emisión del día. También este miércoles a las 10 de la mañana habrá un foro digital en los sitios Cuba Debate y Mesa Redonda sobre el tema de las inversiones. Mesa Redonda, más allá de la noticia. La inversión ejecutada en la primera nave automatizada para la producción de huevos que se concluyó en el país supera los 3,6 millones de pesos. En 6 meses de crianza se acopiaron alrededor de 8,9 millones de unidades. Se incluye un incremento en la producción de un 20%. En la viabilidad y la conversión también en el orden del 20 al 25%. Ejemplo, de una conversión de 1.7 de plan se coge en real al cierre de 2019 1.24. que es impresionante. A ello se suma que las aves mantienen una viabilidad superior al 99%. Los sistemas automatizados con que cuenta garantizan el control de la alimentación, la producción y el ambiente de la nave, lo cual humaniza el trabajo y contribuye con la protección del medio. Desde el punto de vista ambiental, es un cambio totalmente. ¿Por qué? Porque en la tecnología actual, la excreta está debajo de las aves el año entero en producción. Y acá, en esta tecnología, no te lo permite, decir, tú vas con las excretas cada 2 días, y por lo tanto tiene un impacto total sobre el medio ambiente, porque las excretas no están, no permite contaminaciones, y lo más fundamental, que al medio ambiente, es decir, al exterior de la nave, tampoco le trae contaminación. Entonces, usted trabaja aquí en esta tecnología que no hay ni una mosca, no hay ningún elemento de roedores, ningún animal. Considerando los resultados productivos, económicos y la estabilidad en el funcionamiento de la tecnología, para este año se prevé ejecutar 2 naves en la unidad empresarial de base 28 de enero, con valor superior a 3,8 millones de pesos. Va a tener las mismas estructuras, confeccionadas por Medo, construidas por Medura, y estamos tratando de contratar la misma tecnología que se había contratado en Alemania, que estamos en ese proceso en estos momentos. Ya estamos en el momento de la preinversión, terminando las documentaciones reglamentarias para acometer el programa de ejecución en los próximos meses de las naves. En lo que va de año, en la nave automatizada construida en Pinar del Río, se produjeron alrededor de 2,3 millones de huevos, sobrecumpliendo la cifra planificada y con un 20% de puesta más que en el sistema tradicional. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, para la Mesa Redonda. Bueno, esta es una de las inversiones del sector agroindustrial en el país, una de las que tiene que ver directamente con las necesidades de la población, que tiene que ver también con elementos de seguridad nacional que pasan por el tema de la alimentación y que además pues introduce tecnología en Cuba. Pero ¿qué está pasando con la inversión en la agroindustria? ¿Por dónde andamos
en esos caminos. Conversamos ahora en este final de nuestra mesa redonda con el compañero Roberto Pérez Pérez, que es viceministro de Economía y Planificación, que atiende directamente los asuntos relacionados con la agroindustria en el país. Roberto, ¿cuáles son hoy los principales elementos para determinar las inversiones en la agroindustria cubana? ¿En qué hemos avanzado? ¿Cuáles son las cosas en las que nos falta? ¿Cómo combinar los factores de las necesidades del país con los factores de poder incrementar la producción y no solo alimentarnos nosotros, sino también poder propiciar exportaciones? Sí, correcto, Randy. Buenas noches. Bueno, se explicó anteriormente un grupo de elementos que son válidos para el sector agroindustrial desde el punto de vista de las estrategias del país, desde el punto de vista también de los problemas a los que se enfrenta el proceso inversionista en Cuba. Hay que decir que el sector agroindustrial es uno de los sectores más complejos que tenemos hoy en Cuba, por lo abarcador que es este sector, pero además porque involucra al sector estatal, al sector cooperativo y al sector privado. Es decir, muchas de las inversiones que hoy se ejecutan en el país en el sector estatal termina prestándole servicio al sector cooperativo, al sector privado. Ahora, hemos visto tres reportajes de inversiones que tienen que ver con el desarrollo, incluso algunas con tecnología de avanzada, pero realmente, si uno caracteriza hoy el sector agroindustrial, realmente la caracterización está dada por la obsolescencia tecnológica. Es decir, predomina la obsolescencia tecnológica en todos los niveles. Es decir, desde el nivel primario de la producción agropecuaria, pasando por el plantel industrial, no solo de la actividad de la agricultura, del sistema de agricultura, sino de la industria alimentaria, del propio sistema de Ascuba, y la comercialización, porque este es un sector que llega a la comercialización. Tenemos importante infraestructura en la industria láctea, bebidas, refrescos, que también tiene que ver con todo un equipamiento vinculado a la comercialización. Ahora, todo este proceso inversionista, de algún modo ya se había señalado, se desarrolla en un momento en que el país enfrenta un nivel de afectaciones financieras superior a la de hace algunos años, acrecentado ahora con las afectaciones de combustible de algo más de un año, y también un recrudecimiento del bloqueo norteamericano hacia el país. Eso ha llevado que, como explicaba Adón anteriormente, el país está priorizando aquellas inversiones que tienen que ver con las exportaciones o la sustitución de importaciones. Ahora, es importante porque hay muchas necesidades. Este es un sector, como te decía, la obsolescencia, por tanto, le demanda hacer inversiones para tratar de avanzar y de tener lo último en tecnología. Pero no basta con que la inversión sea necesaria y que además las que se propongan clasifiquen dentro de las inversiones que puedan sustituir importaciones o generar exportaciones. Es decir, tenemos que lograr definir las prioridades a lo interior de esos sistemas, porque los recursos siguen siendo limitados. Y bueno, esas inversiones, en primer lugar, aquellas que estén vinculadas a la exportación, que puedan recuperarse. Pero no solo eso, sino la integralidad en la concepción de esa inversión. Y este es uno de los sectores donde el encadenamiento productivo real es esencial para el desarrollo de las inversiones. Interactúan, pueden interactuar diversos organismos, incluso hasta diversos territorios, para lograr una inversión realmente integral, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la mayor parte de la producción primaria se genera en el sector privado y en el sector cooperativo agropecuario. Pasa a un sector estatal que es prestador de servicios, sobre todo en el sector agropecuario, que se encadena con la industria alimentaria. Entonces, ante la escasez de recursos, hay que romper incluso los vínculos o la cuestión institucional, que muchas veces ha sido un freno. Pongo un ejemplo hipotético. Si usted tiene financiamiento para un fondo para desarrollar un proyecto agropecuario, es preferible que se rompa la institucionalidad y llegue hasta la industria láctea o cárnica de otro grupo empresarial, y no desarrollar dos proyectos agropecuarios que puedan terminar hasta ahí y después rompa esto con generamos un cuello de botella, porque la industria no tiene capacidad de la producción de las frutas o de la carne, pero no tiene cómo procesarla, no tiene cómo procesarla, no tiene dónde venderla. ¿Cómo termina eso? Un desaprovechamiento de las capacidades que hemos generado en este sector, y también entonces no recuperando esas inversiones, porque precisamente usted no puede explotarlas totalmente. ¿Hay alguna inversión, Roberto, por ejemplo, de las más recientes que se han hecho en el país, que rompa esa dinámica, que ya venga a buscar más allá de la producción primaria o más allá de la industria? Por ejemplo, esta que se vio de Alfixa,
es un magnífico ejemplo que muestra la capacidad que tiene la industria azucarera no solo de diversificarse, sino de encadenarse. Como se explicaba ahí, esta industria de alta tecnología produce alcoholes finos de alta calidad, que en primer lugar debe destinarse a la exportación, porque es uno de los elementos que quiero señalar. Es decir, estas inversiones en la agricultura nos vamos a encontrar con diversos tipos de inversiones, y esta es una de las que tiene que recuperarse con los ingresos que generan las exportaciones directamente, pero también se vincula con la, como ella señalaba, la compañera señalaba, se vincula con la empresa de producción de ron, destinado fundamentalmente a la exportación. Se vincula también con la empresa de Suchel. Pero ella decía la producción de torula, esa producción de torula usted la puede llevar a la producción de cerdo, que además le puede agregar una industria dentro del sistema de la industria azucarera, o a un tercero que es la industria alimentaria. Es decir, que tiene posibilidades infinitas. Pero además, ella explicaba el fertirriego, es decir, de los desechos puede ir a aplicar el fertirriego a la caña. La caña, ¿dónde está? Fundamentalmente el sector cooperativo, para que venga entonces una caña con mayor rendimiento y con mayor calidad. Es decir, que incluso va cerrando un poco el ciclo. Es una magnífica inversión que además se puede replicar, y ya de hecho el grupo azucarero está trabajando por replicar este tipo de industria, de complejo, en el resto del país, porque además puede ayudar al desarrollo local, producción de alimentos, producción de alcoholes, producción de productos que pueden sustituir en alguna medida los fertilizantes. Y este es un caso de inversión incluso extranjera. Hay otros casos de inversión extranjera que también se están encadenando ya. Exacto, hacia ya en la propia zona especial de desarrollo del Mariel tenemos el caso de Brascuba, que es otro ejemplo que debemos revisar, porque Brascuba no solo va a desarrollar al país por la presencia de una industria de alta tecnología para la producción de cigarrillos, sino que la materia prima principal que ella requiere ha generado un proceso inversionista en Cuba. ¿Dónde? En la zona de Pinar del Río, en la actividad primaria agropecuaria, en la actividad de la preindustria. Por tanto, es una inversión que nos desarrolla. Pero puede haber este tipo de inversión que no se encadena hacia adentro, que lo que puede hacer es extraer un recurso. Claro. Ahora más tabaco en Pinar del Río, y ahora entonces materia prima para esa industria de Mariel. Exactamente. Que también destinará una parte a la al consumo interno, pero también a la exportación. ¿Qué otros elementos hoy un poco caracterizan a esa inversión? ¿Cómo, por ejemplo, esta inversión en Pinar del Río de los huevos, que no tiene un carácter exportador, sino es para la economía cubana, cómo se inserta en toda esa dinámica de las inversiones? El viceministro Adoni más de una ocasión dijo que estamos buscando, además, que el plan no sea una camisa de fuerza, tampoco todos son conceptos cerrados. Es decir, es un buen ejemplo que está presente en gran medida en el sector agropecuario en Cuba, de inversiones que se realizan que no están vinculadas con la exportación. Es muy difícil que esa industria, esa planta de avícola pueda recuperarse con la venta de su producción, porque la mayoría de la producción se destina al consumo interno de la población, a la canasta familiar, al consumo social en peso. Aunque, como se dijo ahí, tiene una alta eficiencia y por tanto ahorra sobre todo en el consumo de alimentos, en el aprovechamiento, en el aumento de la producción, y además con mayor eficiencia, tiene que ver con el ahorro de recursos. Pero esa no se va a recuperar por la exportación. Por tanto, ¿cómo la tenemos que recuperar? Precisamente con la eficiencia que debe tener Alfixa y el resto de las inversiones que se están desarrollando en Cuba. Es decir, las inversiones tienen que ser eficientes, primero para que se recuperen como inversiones, segundo para que sean capaces de financiar su proceso productivo, es decir, el capital de trabajo, y tercero para que aporten a la economía para poder hacer esos hospitales que se decía, pero estas inversiones. El programa del arroz tiene otra característica, porque el programa del arroz sí sustituye una importación, no es el caso del huevo. Es decir, la misión del programa arrocero en Cuba es generar un incremento de la producción con eficiencia suficiente que permita entonces ir sustituyendo las más de 490.000 toneladas que nosotros importamos de arroz en un año por una producción nacional, pero que sea competitiva. Es decir, que el costo para el país en divisa de esa producción arrocera sea inferior a la factura que paga por ser tonelada similar al mercado internacional. Es decir, son tres ejemplos que se han puesto aquí que pueden ayudar a explicar estos conceptos
de cómo, no necesariamente todo tiene que ser una generación de exportación. Ahora, la que tenga ese objetivo debe cumplir. La que tenga el objetivo de sustituir la importación tiene que hacerlo, pero con eficiencia. Y esta, como va la avicultura, que también tendremos que ir combinándola con las tradicionales. Es decir, como ahí se explicó, eso puede, esa planta puede, ahí en esa nave se pueden producir 13, alrededor de 13 millones de huevos. El país produce casi 2 mil millones en la avicultura. Necesitaríamos cifras millonarias para poder sustituir todas las naves que tenemos en Cuba hoy atrasadas. Tendremos que ir haciendo una combinación de este tipo de planta, alta tecnología, con otra un poco menos avanzada, pero que nos ayuden a humanizar el trabajo y lograr una mayor eficiencia. Todas esas políticas un poco también implican el papel rector del ministerio, porque poder encadenar producciones en territorio, poder encadenar los diferentes ministerios requiere un esfuerzo también de conciliación que solo una entidad como el Ministerio de Economía y Planificación puede realizar, ¿no? Sí, no es posible hacer estos procesos que además, como te decía, vinculan no solo el sistema de la agricultura, la industria alimentaria, sino una participación del Ministerio de Economía, no solo desde el punto de vista de asesoramiento, sino de discusión. Se puede discrepar, en la discusión realmente viene el desarrollo, incluso el papel que van jugando los organismos. Yo poner un ejemplo que es el de la Ministerio de Agricultura en el 2019. Empezamos el año con limitaciones, se hicieron ajustes y se dejaron un grupo de inversiones, las más importantes, las más avanzadas. Sin embargo, la propia ejecución del plan se fue complicando por la misma agresividad del imperialismo con el combustible, que fue más allá incluso de las afectaciones que teníamos de cemento, de acero, de madera. Realmente hubo un momento que el combustible fue la principal afectación. Y a partir de indicaciones del propio gobierno, el sistema decisión, y de las más de las cientos de obras que estaban abiertas en el país, seleccionó 38, aquellas que más avanzadas estaban, aquellas que podían tener más posibilidades de terminarse en el año. Y al concluir el año, de esas 138, 90 se terminaron o cumplieron con el alcance que tenían los cronogramas de ejecución. Por supuesto, esa decisión del Ministerio de Agricultura implicó paralizar algunas obras, ralentizar otra, es decir, bajar el nivel de ejecución, pero al final hubo un resultado no solo cuantitativo. La agricultura creció casi un 14% con relación al año anterior. En sus inversiones. En sus inversiones, aunque no cumplió el plan. Pero cuando uno valora el resultado cualitativo fue superior, porque el cemento, el acero, el combustible se concentró en aquellas inversiones que podían terminarse. Esas son las que tienen que calar a las que están detrás. Si seguimos, nosotros muchas veces tenemos esa tendencia a tratar de darle a todos, si estamos en la ganadería un poco a todos, si estamos en la agricultura un poco a todos, y a veces es preferible sacrificarse y decir, usted lleva 10 años sin poder desarrollarse y tiene que resistir 3 más para que 5 obras puedan ayudar a avanzar. Las inversiones no pueden venir por la libreta, hay que también priorizar aquellas que puedan darle más rápido rendimiento al país y combinar, como se decía, inteligentemente la inversión productiva, la inversión que pueda generar recursos con aquella de interés social, de importancia para el desarrollo humano del país, sobre todo para lo principal que son los recursos humanos que se crean en la nación. Son elementos para el análisis, para que usted tenga información, y mañana regresaremos porque estaremos escuchando sus preguntas, sus opiniones. Este importante tema, sus experiencias. Estoy seguro que algunos de los que están viviendo hoy en proceso de inversionistas nos pueden contar lo que está pasando. Y mañana regresaremos de nuevo, 10 de la mañana, Foro Digital en Cuba Debate y la Mesa Redonda, y a las 7 de la noche estaremos de nuevo aquí en nuestro programa. Muchas gracias a los compañeros que me han acompañado hoy del Ministerio de Economía y Planificación, y a ustedes los invito a que estén mañana de nuevo con nosotros en un nuevo programa. Nos despedimos con las imágenes del día, que tienen que ver con las fuertes inundaciones que ha vivido el Reino Unido, que ha dejado imágenes como esta. Muy buenas.